Yep, soy Mark y hoy os traigo un nuevo vídeo después de tropecientos mil millones de años y voy a hablar flojito porque es tarde. Decir que voy a subir más vídeos, tengo pensado grabar uno sobre las operaciones y otro sobre cosas, sin más. Espero que os guste. Y nada, este es un poco de actualización, un poco, ¿vale? Voy a cumplir un año de aquí pocos días, de hecho creo que 21 días. De aquí 20 días o 21 días más o menos. Cumplo un año en hormonas y la verdad es que estoy contento. Los cambios creo que se pueden notar bastante y quiero decir que todo lo que he cambiado ese tiempo que no he subido vídeos básicamente ha sido evolucionar un poco más en todo lo que siempre os he dicho. Y nada, todos los que me seguís en Instagram habréis visto que he pasado una buena época y luego una mala época. He estado unos días bastante jodido y ahora estoy un poco más relajado y estoy más tranquilo como para poder subir vídeos y tal. Así que, bueno, decir que no sé si conté que estaba trabajando, sigo trabajando en Casa Mellé, que es una frutería. Trabajo de mozo de almacén y estoy. Me han subido las horas a 30 horas. Es decir, que el primer cuatrimestre me ha ido de puta madre y he aprobado todo, espero el segundo cuatrimestre exactamente lo mismo, que ya ha empezado y a ver qué tal va. Y nada, no os felicito las fiestas, así que felices fiestas, feliz año nuevo después de un mes y pico, o sea, 2 meses casi. No, un mes, un mes. Y eso, decir que eso, que estoy muy contento con todos los cambios, que espero pronto poder operarme, la verdad. Y mucho, mucho, mucho no tengo más que decir, la verdad. Mucho más que decir no tengo. Pero bueno, decir eso. Y decir que voy a subir vídeo básicamente sobre las operaciones. Que hablaré un poco de, pues eso, de las clínicas a las que he ido. Porque conozco más clínicas y he ido a ellas. Así que hablaré un poco de eso. La elección que he tomado en ese sentido. Cómo quiero hacerlo. Cómo tal. Y poner un poco al día de las operaciones que hay de la mastectomía principalmente. Luego quiero hacer otro vídeo hablando un poco sobre los problemas que me he encontrado en plan sociales, por decirlo así, por el hecho de la imagen que hay de hombre y de mujer, o incluso en clase a veces, y cosas que me he encontrado que, bueno, creo que son interesantes. Y luego haré un vídeo que no tiene nada que ver con el tema trans, pero que creo que va muy bien, que puede ir bien, vamos. Es decir, que voy a hablar de que en Instagram ya lo he hecho, pero voy a hacerlo más ampliado sobre un poco el tema de la antropología, que no sé si conocéis lo que es, pero bueno, tengo una asignatura, bueno, la tenía el año pasado y este año pues me ha dado por volver a entrar a clase aunque no tengo la asignatura en tiempos libres y es muy interesante lo que nos cuentan, lo que nos hacen ver, ¿vale? Porque es una mirada mucho más holística de la persona y todo eso y me gustaría hablar de ese tema, la verdad. Y bueno, si estáis de acuerdo, pues le podéis de esto aunque lo voy a grabar, así que indistintamente lo que digáis lo voy a hacer, pero bueno, si os interesa, pues guay, estar atentos, lo voy a subir. Y luego decir también que bueno, he estado unos días con ansiedad, he estado bastante mal, la verdad, por temas que no vienen al cuento, la verdad, pero bueno, temas personales. Y me ha servido mucho también ver integración emocional, ¿vale? Técnicas de coaching, de integración emocional. Os lo recomiendo muchísimo, la verdad, eso va muy bien. O sea, a mí me fue de puta madre, fue ver un par de vídeos y se me pasó la ansiedad de golpe. Pero más que nada porque es como que realmente me concentré, porque evidentemente son así como de que tienes que escuchar mucho y relajar y entender lo que te están explicando, ¿no? Que te explican un poco cómo funciona el cuerpo y cómo funciona nuestra mente, cómo funciona, ¿no? Todo, cómo funcionamos nosotros en cuanto a nuestras emociones y yo creo que es muy interesante, así que os lo recomiendo. Os dejaré seguramente aquí abajo el link del chico al que yo sigo de YouTube. Decir que porque todo esto lo conocí a raíz de mi mejor colega, ¿vale? Que es Max, que él estaba estudiando sobre este tema y tal y también tiene un canal de YouTube que también os lo dejaré aquí abajo, si lo queréis ver, está muy, muy, muy bien y es muy interesante. Y vi en uno de esos vídeos que hablaba de la integración emocional y nos recomendaba a este otro youtuber y yo lo estuve viendo, ¿vale? Que es un maestro espiritual que es muy conocido, se ve. Yo no lo conocía, pero porque no conozco este tema. Pero me ha ido muy bien y os lo recomiendo muchísimo si tenéis problemas de ansiedad, problemas de estrés y más que con este tema, tema transexual,
es muy común por las situaciones que vivimos, etcétera, etcétera, pues lo podéis ver. Y si no, igualmente, aunque no seáis transexuales, también hay problemáticas aparte de eso. Yo, mi problemática no tiene nada que ver con el tema trans y me fue de puta madre, así que os lo recomiendo y os lo dejaré aquí abajo también. Y poco más que contaros, la verdad, estoy bien ahora mismo, estoy estable y a la expectativa de lo que pase, muy, muy positivo en la vida, muy positivo para mejorar y para estar bien. Y poco más que decir, la verdad, que lo siento haber estado tanto tiempo desaparecido, que volveré, o sea, que he vuelto, no volveré, he vuelto, básicamente, y que espero hacer buenos vídeos y que os gusten. Dicho esto, un beso muy grande y como siempre os dejo aquí abajo mi canal de YouTube, ay, mi canal de YouTube, mi Instagram, mi Facebook, mi Facebook no, tío, no sé lo que digo, tío, mi Instagram, mi Twitter, mi correo electrónico para que me escribáis las 24 horas y mi página de GoFundMe para la mastectomía. También os dejaré los links que os he dicho de mi colega Max y del otro, del maestro espiritual, que es que tiene un nombre raro, si no os lo diría, pero es que no me acuerdo. Y ya está. Como siempre, darle a me gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo.